¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Andamos en la escollera del Caimanero. Nos vinimos a buscar unos buenos ejemplares de tardeada. Le vamos a tirar con el camaroncito Joque. Le pusimos cabezal de media onza, amigo, un poquito más pesado de lo normal, que usamos regularmente un cuarto de onza. Ahí está con el triple reforzado. Le vamos a estar tirando en toda esa orilla, amigo. En toda esa orilla. A ver si logramos prender algo. El oleaje está muy fuerte, el aire no se diga, pero así le vamos a estar tirando, amigos. Traigo la Acula con el Banford y línea de X8 de la línea Pesca Fácil de 25 libras, amigos. Ahí está el camarón Joque, ahí lo pueden conseguir en la tienda Pesca Fácil, amigos. Ahí le voy a dejar abajo en la descripción. Y vamos a darle, vamos a tener cuidado porque la ola está muy fuerte, revienta muy feo la ola y vamos a darle. Ahí si nos baña o nos pasa de todo. Ahí le vamos a dar, amigo. Así que acompáñame un nuevo video. Vámonos. Amigos, pues así vamos a empezar. Nos vamos a posicionar en un lugar donde nos podamos defender de la ola. Vamos a tener el sol de frente, amigos. A ver si me alcanzan a ver bien. Pero es porque el aire viene en esa dirección. Y es donde puedo hacer el tiro sin que el aire me cuelgue tanto la línea, amigos. Que caiga el cabezal, caiga. A ver si no hay corriente. Tenemos que ver si hay corriente. Y empezar a trabajarlo. Ahí viene la primera olita, tenemos que estar abusaditos. Abusado con la ola, abusado. Allá pegamos, se soltó. Pegaron un yeje, amigo, pegaron un yeje. Como le digo, amigo, tengo que tirar en dirección del sol porque el aire viene hacia nosotros. Y para que no haga tanta panza la línea, amigo, porque hace mucha panza. Vámonos, amigo, ya pegamos, amigo, ya pegamos, ahí viene, está cabeceando mucho, a ese curvinita porque viene por arriba. Mira. Mira, amigo, es curvinita, luego se hizo con la primera, mira. Qué buena curvinita ahí con el Joque, oila, una chulada, la dejamos caer, ya no habían pegado un llegue, y ya sacamos un, mira. Una curvinita cevichera. Algo bien, amigo, algo bien. ¿Qué vamos a estar poniendo? Como les digo, amigos, estamos tirando dirección al sol porque el aire viene hacia nosotros. Dejamos que caiga. Yo trato de bajar la vara para que la línea no haga mucha panza y la línea trabaje por abajo del agua. Y así cae más rápido. Bueno, así la manejo yo, amigo. Es un consejo que yo les doy. Ahí está, el segundo lance. Espero que me oigan ahí más o menos porque hay más chin aire, amigo. Más chin aire.
poquita corriente, pero la misma corriente la hace de que caiga, amigo. Se te recorre un poco para la izquierda, pero sí logra caer. Vámonos, 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 amigo. Ahí viene, no floje, no floje. Y me la aventó. Ahí me la aventó, amigo. Segunda turbinita que prendemos con el hockey, amigo. Se sueltan mucho. Por eso no nunca aflojo, nunca aflojo la línea. Siempre me vengo enredando el carrete, amigo. Porque como cabecean mucho, se nos sueltan. Vamos a poner una de estas piedras, amigo, a ver si no nos baña una ola. Nomás está el pendiente de la ola. Es que no, no. La mojada no le hace que nos tumbe. Pelea bien, pelea bien. Nomás sale, amigo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Va para arriba. Una curvina más, amigo. Una curvinita más, ¿eh? Como les digo, son curvinas cevicheras, ya muy buenas. Y andan llegándole al kilo, amigo. Y al parecer ahí está la mancha, ¿eh? Ahí está la mancha. Ahí está, mira. Es la segunda curvinita. Ahí está el hockey intacto. Tenemos el sol de frente, amigo. No nos deja ver muy bien cuando tentamos la línea y ese rollo. Pero ahí están las chatonas esas. Las chatonas cevicheras. Bien trincado está el carrete, amigo, para que no afloje. Para que no afloje. Yo voy. Que se la lleve la corriente, amigo, que se la lleve. Ya cuando está más o menos tensa la línea, es cuando la empezamos a trabajar. Mira, amigo, aquí mi compo Lice viene bien prendido. Otra curvinita, ahí viene la curvinita. Ahí la va a tener que levantarse de las piedras. De una la va a tener que levantar. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! Ahí la cachó, amigo, ahí la cachó. Como le digo, así estamos sacando las curvinas. El aire no deja muy bien, amigo, no deja trabajar el camarón, amigo, muy bien. Amigos, le vamos a poner un cabezal de una onza porque el aire y la corriente ya no dejó que cayera el de media onza. Le vamos a poner uno de una onza para que caiga, porque pues las curvinas se prenden mientras el cabezal llega hasta abajo, amigo. Si no llega, normalmente no come, tiene que tocar tierra para que pueda prender. Y ahí está, vamos a ver si seguimos prendiendo esas curvinas. Prendido, amigo, con la tercera, a ver si la logramos la tercera turbina. Está muy buena. Ahí está la tercera turbinita, amigo. Qué buena está la tercera turbinita. Ay, nos asustó, amigo, nos agarró detrás de la ola, pero es la mejorcita, de mejor tamaño. Ahí trae el hockey bien masticado. Mire, bien masticado el hockey. Tres curvinitas, amigo. Ya vamos a completar para el ceviche. Vamos a completar para el cevichón, mire.
tres turbinas. Tenemos el sol de frente, la ola parece que está creciendo, mira. Parece que está creciendo. Aquí la vamos a estar poniendo, mira. Pero ya una tercera turbina para cabalar. La turbinita esa me agarró aquí abajo, amigo, me agarró aquí abajo. Por eso me sorprendió. De volar prendí la cámara. De volar la trinqué. Venía bien tragada esa. Pero funcionó el cabezal de una onza que le acabamos de poner. Mira ya. Qué feo está el oleaje, amigo. Pero así andamos pescando. Amigo, y traigo mi cuarta turbina, amigo. Vamos a ver si la salvamos. Nuestra cuarta turbinita. Vamos a ver si la logramos, si la logramos. Que no floje, no floje, no floje, no floje. Ahí está. Nuestra cuarta turbinita, amigo. Nuestra cuarta. Ya estaba. Bajó la actividad, amigo. Bajó la actividad. Pero ya llevamos nuestra cuarta turbinita, ¿eh? Nuestra cuarta turbinita. De muy buen tamaño ya cevichera. Estas qué buenas están, amigo. Vamos acabalando. Y la estamos lo haciendo, mira. Llevamos cuatro. Llevo una, mi compa Ulises. Ya está haciendo. Ya está haciendo, amigo. Amigos, pues así les voy a finalizar este video. Ya bajó el sol, la tarde se va muy rápido. Un día con mucho oleaje, amigos, mucho viento. Pero le pegamos esa curvinita a cevichera. Ya se hizo el ceviche. Ahí nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte. ¡Ánimo!